50 razones para amar más a mi universidad. La Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es un evento cultural organizado por el Departamento Editorial que busca constituirse en un punto de encuentro entre la oferta, es decir, los productos editoriales de la universidad y otras casas editoras invitadas, y la demanda, constituida por lectores y compradores, tanto universitarios como público en general. Además, junto con la gran cantidad y variedad de publicaciones, el evento incluye conferencias, mesas redondas, presentaciones de libro, círculos de lectura, talleres y eventos artísticos, entre otros. Por otra parte, la Red Nacional al Texto es una asociación civil conformada por más de 50 sellos editoriales de todo el país, incluidos los universitarios. Entre sus actividades está promover y apoyar las actividades que realizan las áreas editoriales, así como representarlas ante organismos similares nacionales e internacionales. Además, apoya la distribución y comercialización de obras publicadas, facilita la participación de las instituciones afiliadas en las ferias de libro nacionales y extranjeras y fomenta la coedición entre sus integrantes y con otras instituciones. El departamento editorial nos ha apoyado de manera muy eficiente para que publiquemos esos 8 o 9 libros que están dirigidos fundamentalmente para estudiantes de licenciatura de las áreas biomédica, química y también para estudiantes del área de posgrado. Bueno, pues los estudiantes tienen la oportunidad de analizar libros con contenidos de actualidad y también, por qué no decirlos, libros baratos. Si hacemos un comparativo de un libro de farmacología general que fue publicado en el 2019, pues la universidad lo vende a un costo para los estudiantes del área biomédica de aproximadamente 300 pesos. Ese mismo libro, si lo publica una editorial privada, una compañía privada, su precio oscilaría en 2.500 o 3.000 pesos. La población estudiantil, no solo de esta universidad, sino de las universidades de nuestro país, tiene acceso a estos libros, ya que el departamento editorial de esta universidad está integrado en una red al texto que fue promovida desde principios de este siglo y estructurada en el año 2006. La red al texto se incorporó a su vez en redes latinoamericanas y tienen colaboración con editoriales de España y Portugal, de tal manera que ha crecido el trabajo de la editorial de nuestra universidad participando en estas redes, y los libros pues ahora pueden ser visualizados no solo en nuestro país, sino en países de Latinoamérica y, como ya lo mencioné, de España y de Portugal. Yo considero que la Feria del Libro que se organiza aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es un buen foro para promover las publicaciones, no solo de nuestra universidad, sino de personas que han confiado en el sello editorial de esta institución y que publican sus libros durante esa feria. Se hacen presentaciones de textos para estudiantes de distintas carreras, en distintas áreas del conocimiento, y vienen editoriales de otras partes de nuestro país a ofertar sus títulos. Los estudiantes tienen la oportunidad, y los profesores también, de adquirir libros editados por otras instituciones. Bueno, la calidad de nuestro departamento editorial es muy bueno. Tienen un proceso de selección de textos que van a publicar muy riguroso, y no solamente se publican libros de texto, también se publican revistas, algo que no había mencionado, revistas en diversas áreas del conocimiento, historia, filosofía, medicina, investigación, etcétera, etcétera. Vaya una felicitación a todo el personal del departamento editorial por ese gran trabajo que han realizado ahora que cumplen 25 años de vida y la Universidad Autónoma de Aguascalientes 50 años de vida. Felicidades también a esta institución que nos dio cabida para que trabajáramos como profesores e investigadores en ella. La Feria del Libro y la Red Nacional al Texto, una razón más para amar a mi universidad.